Señor, abre mis labios. Señor, al gran rey, venid adorémosle. Al Señor, al gran rey, venid adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. Porque Él es el Señor, es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyos en las cumbres de los montes, suyo el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendecido el Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como la Meriba, como un día en la masa del desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrará en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. Al canto de los gallos y de la aurora, los temores se alejan, como las sombras. Dios Padre nuestro, en tu nombre dormimos y amanecemos. Oh luz domesticas, Rey de los hombres, como amor que vigila siempre de noche, cuando el que duerme bajo el signo del sueño prueba la muerte. El sueño del pecado no resucita, y es señal de tu gracia, la luz amiga. Dios, que nos velas, tú nos sacas con gracia de las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, al que es paz, luz y vida, al uno y trino. Gloria a su nombre y al misterio divino que nos lo esconde. Amén.
El hombre de manos inocentes y puro corazón. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él las cosas y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de él. De gracias israelitas ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzado ante todos los vivientes. Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, padecerá de nuevo. Dios congregará entre todas las naciones por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá. Ensalzaréis al Rey de los siglos. Por lo doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertidos pecadores, obran rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia, compasión. Ensalzaré a mi
El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor por la ciudad, tocaré su gloria al Padre y acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo y la lengua de encierra el oro de las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Declara el Señor a la tierra entera y en delante de los habitantes del orbe. Porque él lo dijo y existió, él lo mandó y surgió. Hace los planes de las naciones, cruza los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de la eternidad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que es el de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. Santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo.
nos ha suscitado. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Apiádate, Señor, y ayúdanos a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna, para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza
para los decaídos, escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia, alumbra la oscuridad de nuestros corazones, para que, habiendo sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
justicia en Dios de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra arquidiócesis y corazón de la patria que es México. Como todos los días, a esta hora, el Venerable Cabildo, los padres capellanes de coro del santuario, ofrecemos a Dios el santo sacrificio por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y pedimos especialmente en este día por las familias Durán Franco, Durán Sanabria y Franco Cadena. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en el corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Proverbios. Como agua de río es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige a donde quiere. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en su mirada. Los proyectos del dirigente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El malvado busca siempre el mal
y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Palabra de Dios. Te alabamos. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Enséñame a cumplir tu voluntad y guárdalas de todo corazón. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Guíame por la celda de tu ley, que es lo que quiero. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Enséñame, Señor, a cumplir tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a
Gloria a Dios, Señor Hermanos, hermanas, la palabra de Dios para este día nos permite profundizar dos preguntas muy importantes para nuestra vida como discípulos de Jesús. ¿Quién quiere ser Jesús para nosotros? Sería la primera pregunta. ¿Y quién, de hecho, según la respuesta que demos, somos cada uno de nosotros? Si reflexionamos un poco, nos damos cuenta que todo el lenguaje litúrgico, es decir, todo aquello que expresamos en el momento del culto a Dios, en la celebración de los sacramentos cuando la asamblea se reúne, es un vocabulario familiar. No nos dirigimos unos a otros como si fuéramos compañeros, amigos, colegas, sino hermanos y hermanas. Nos dirigimos a Dios como nuestro Padre. Jesús, que es el Maestro, lo consideramos como el hermano mayor, aquel que guía nuestros pasos, que es camino, verdad y vida. Y precisamente el Evangelio de hoy nos permite adentrarnos en el corazón de Jesús y de su enseñanza ante esa multitud que lo rodeaba. Él no desprecia su familia, indudablemente que a su madre para nada, a su madre María Santísima, sino al contrario, abre una dimensión nueva y una profundidad a la manera de ser de esa gran familia de discípulos del Señor. A esa gran familia de Dios a la cual todos pertenecemos. Y sabemos que lo hemos hecho a partir del santo bautismo, con la incorporación a la Iglesia. Pareciera que esta realidad, a veces como que la colocamos en un segundo término, cosa que da cabida en nuestra vida a la crítica, a la descalificación, a fijarnos en lo negativo de nuestros hermanos, de nuestras hermanas en la comunidad, al grado de que nuestra crítica puede ser casi mortal, llena de rencores, de miedos, miedos que están fundamentados en realidades muy subjetivas. Y aquí Jesús insiste en un fundamento para comprender por qué somos hermanos, hermanas. Cumplir la palabra. Comprender que en la palabra de Dios se encierra esa voluntad, ese deseo de Dios profundo, que no es otro sino el de salvarnos, el de conformar la unidad y santificarnos. Ahí, en esa profundidad, es donde verdaderamente se encierra nuestra vida cristiana. Poner en práctica la palabra. La palabra de Dios, que en primer lugar es Jesús, palabra encarnada.
Palabra que encierra el gran mensaje de que el reino de Dios ha llegado y está en medio de nosotros. Está en nuestras vidas. Jesús, al ensanchar así su familia, precisamente la incorpora en la misión entregada a Él por el Padre. Así como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Y en esta realidad profunda, ante la presencia de María en el Evangelio, podemos dirigir nuestra mirada hoy a nuestra Madre Santísima, a nuestra querida Morenita, hoy aquí en su casa. Nos decía el Papa Francisco de no solo venir a verla, sino dejarnos ver por ella. Dejar que ella vea nuestra realidad como familia que somos. Y así es como ella se expresó desde su llegada aquí en 1531. Fue la manera en la cual se dirigió a nuestro hermano, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Hijito mío, el más pequeño. Y en esa realidad se encerraba la fuerza, la dinámica de Jesús al participarnos de esta familia. Ahí queda sembrada esta semilla de la gran familia guadalupana que brotó desde el Tepeyac y se extendió en nuestra patria, al continente y más allá del continente con las misiones y en la actualidad en la globalización al mundo entero. Es esta gran familia de Dios que recibe el sobrenombre de familia guadalupana. Y ahí entendamos una realidad de lo que somos como Iglesia. No mera institución, no mero formalismo, sino el entrelazar esta profundidad en la relación familiar. Es a nuestra Madre a quien hemos venido a ver. Es nuestra Madre que nos ayuda a comprender la Palabra de Dios y a ponerla en práctica cada día. A ella depositamos nuestra voluntad y entendimiento para que ella nos ilumine y seamos verdaderamente dignos hijos e hijas de Santa María de Guadalupe. Que comprendamos así el inmenso amor de Dios y la profundidad de su misericordia. Llegar a esa profundidad de el amor divino, el gesed de Dios en la presencia de nuestra Madre del Cielo aquí en medio de nosotros. Nos toca pues, a partir de este fundamento, cumplir su encargo, construir su casita sagrada. Sabemos que ha tenido muchas etapas de desarrollo esta expresión, desde la primitiva ermita hasta la actual gran basílica, pero no únicamente es una casita sagrada de ladrillos, de muros, de ornamentos, sino es esa casita sagrada que en la profundidad es la familia. La familia guadalupana que intenta cumplir la palabra, vivir la palabra. Nos queda a cada uno, a veces de manera individual, a veces en grupo o en familia, como venimos al santuario, que al contemplar el rostro sereno y sonriente de nuestra Madre, ella nos muestra a Jesucristo. Y en este encuentro divino y humano, nuestra peregrinación en la fe se ve llena de esa alegría que solo Dios nos puede dar.
qué bienaventurados somos nosotros al estar hoy ante esta presencia, ante la Madre de Jesús, ante Jesús mismo que ella nos ha traído desde 1531. Atrevámonos, pues, a compartir esta experiencia vivida aquí en esta Tierra Santa del Tepeyac con nuestros hermanos que hoy quizás no pudieron venir por estar enfermos, ocupados, trabajando, porque quizás están sometidos a las tinieblas y a los terrores de este mundo. Llevémosles, pues, esta experiencia y las palabras de nuestra Madre. No tengas miedo. No estoy yo aquí, que soy tu Madre. Presentamos confiadamente nuestras peticiones a Dios Padre Todopoderoso y le decimos con fe, escúchanos, Padre. Para que el Señor conceda a su Iglesia un vigor constante, oremos. Escúchanos, Padre. Para que conceda la paz y la prosperidad a los pueblos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que auxilie a los pobres y desvalidos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que se acuerde de las familias atribuladas en nuestra comunidad, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Espíritu Santo nos enseñe hoy a hacer lo que es agradable a los ojos de Dios, oremos. Escúchanos, Padre. Por las familias peregrinas Durán Franco, Durán Sanabria y Franco Cadena, en acción de gracias a la Santísima Virgen, oremos. Escúchanos, Padre. Coloquemos también en el cruce del manto de nuestra Madre Santísima a todos nuestros hermanos que sufren las inclemencias del tiempo en Sinaloa y en los alrededores del norte del país. Roguemos al Señor. Imploramos, Padre, tu misericordia y te pedimos que escuches con bondad las oraciones que te hemos dirigido con fe por Jesucristo nuestro Señor.
oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, al conmemorar a la gloriosa siempre Virgen María, convierte con tu poder en sacramento de salvación los dones que con gozo te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Dios y Señor, porque quisiste que la Virgen María fuera por excelencia la mujer que escuchó tu palabra y la puso en práctica. Al ponernos nosotros bajo tu mirada protectora de Santa María de Guadalupe, aprendemos de ella, maestra de la palabra, que es posible con tu gracia vivir conforme al Evangelio que tu Hijo nos entregó y así recorrer con gozo el camino que conduce a tu morada eterna. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y abre la boca y comienza. De todos comenzamos, por favor.
termina donde todos terminan. Oremos. Dios y Padre nuestro, habiendo participado de tu mesa, te rogamos que al celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, gocemos con abundancia de los frutos de este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto es un llamado urgente a la solidaridad con Sinaloa. El estado de Sinaloa está padeciendo múltiples daños por las intensas lluvias de estos días. Hasta el momento, 11 de los 18 municipios que integran el estado de Sinaloa han sido gravemente afectados. Esta situación de emergencia nos convoca a prestar ayuda en todos los aspectos. Aquí en la Basílica de Guadalupe hacemos un llamado al pueblo católico a unirse a la campaña de oración y solidaridad a favor de nuestros hermanos afectados y también
aportando alimentos no perecederos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.